Hola chicas, bienvenidas de nuevo otra vez al canal y al volumen 4 de mis tutoriales para novatas. Este ha sido una petición porque me habéis preguntado cara de cara a este entretiempo cómo se aplicaban los bronceadores, si se aplicaba igual que en contorno, qué diferencia había entre el contorno y el bronceador, qué brochas se utilizaban y demás. Así que os voy a explicar un poquito y luego os pongo el paso a paso para conseguir así este look, así como cuando te dan los primeros días, los primeros rayitos de sol, que se te ponen un poco más morenitas los cachetitos y la nariz y demás, que la verdad es que para este entretiempo yo lo uso bastante. Este año, que no creo que me vaya a poner muy morena, también lo usaré. Y para las que seáis muy blanquitas de cara y queráis bajaros un poquito el tonito, o incluso en invierno para hacer que estéis un poco más morenas, también os valdría, no solo para entretiempo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con las diferencias porque me lo habéis preguntado muchas por Instagram. Como normalmente veis, suelo utilizar para contorno los Hoola de Benefit porque son completamente mate, ¿vale? No tiene absolutamente nada de brillo y además son un poco oscuritos, un poquito más que los bronceadores o por lo menos los que yo uso. Estos serían los Hoola. ¿Veis? Completamente mate. Perfectos para el contorno. Con mi tono de piel, que no es excesivamente claro, pero tampoco es muy moreno, es tan genial porque valen para toda la época del año. Pero, como no suelo broncearme, solo tengo un tipo de bronceador, pero la verdad es que a mí me encanta y como me hace el apaño, no creo que cambie. Está dentro de la paleta de A Few of My Favorite Things de Too Faced. Pero como sabéis, Too Faced suele repetir bronceadores y demás, y además hace poco publicaron en Instagram que seguramente sacarán una paleta solo de bronceadores, contornos y demás. Creo que valdrá un riñón, pero bueno, para que lo sepáis. Si no, ya sabéis que tenéis las versiones de Kiko, que tiene un montón de bronceadores y de contornos, también lo tenéis de Essence, en un montón de marcas, ¿vale? Pero yo os voy a enseñar con este, porque os tengo que poner un ejemplo. Si os gusta el maquillaje de ojitos de hoy, lo he hecho íntegro con la paleta de A Few, podréis pedírmelo, no lo tengo grabado, pero no me importaría repetíroslo. Y como base he utilizado el eyeliner de Avon, es el Super Shock en marroncito, pero tiene un color cobre precioso y yo lo estoy utilizando como sombra en crema. Ya sabéis que me gusta cambiar las utilidades de los productos. Pues bien, para la que no las conozcáis, esta es la famosísima paleta de A Few of My Favorite Things. Nos olvidamos un poquito de la zona de las sombras por primera vez. Y os presento esta parte de la paletita. Como veis, son dos coloretes. Yo voy a utilizar este, ya os diré por qué. Me encantan los corales cuando quiero así un aspecto bronceado. Y os explico las diferencias entre los dos. El chocolate Soleil es un contorno, o yo por lo menos lo utilizo como eso, como para eso. Es muy muy parecido al Hoola, quizá un pelín más clarito, pero apenas se nota. Y también es completamente mate, ¿vale? O sea, claramente un contorno. Sin embargo, como veis, aquí tenéis el Sun Bunny, que lo veis así como partidito, espero que lo veáis bien. Y no sé si podéis apreciarlo, creo que un poquito sí. No tiene acabado mate y tiene como un acabado como un doradillo. Además, como viene uno oscurito y otro claro, podéis elegir según vuestro tono de piel. Yo los mezclo, ¿vale? Este sería la parte de abajo y la otra de arriba. Como veis, tiene un poquito así como de shimmercillo, el efecto así bronceadito del sol. Así que este va a ser el que utilice en este vídeo y este como un poquito de contorno, pero ya veréis que apenas me voy a contornear. Principalmente esas serían las diferencias entre el contorno y el bronceador, el acabado mate, y que el bronceador lo normal es que no lo utilicemos tan tan oscuro, dado que no es para enmarcar, sino simplemente para darle un toque de sol. Así en resumidas cuentas, aunque lo voy a explicar mejor en el vídeo con el paso a paso y según veis cómo me lo voy aplicando, así lo más importante es, para que os quedéis así a modo resumen, es que el bronceador se aplica en la zona T,
en los pómulos y en el 3. ¿Vale? Este 3 de aquí. Yo esta parte de aquí apenas la toco porque, como veréis en el vídeo, yo utilizo el contorno, me gusta más. Y yo lo aplico alrededor de toda la cara y un poquito también en el cuello. Así, en resumidas cuentas, sería lo más importante del bronzer. Os he añadido también cómo me aplico el colorete y el iluminador. Aunque el colorete es el mismo, el iluminador en este caso no lo es. Sí es el mismo iluminador, pero utilizo otra serie de brochas porque me gusta con más precisión, porque aparte me voy a iluminar bastante más. Así que si queréis saber cómo aplico el bronceador y aprender un poquito más, quedaros a ver el vídeo. Bueno, pues como ya os he explicado al comienzo del vídeo, vamos a empezar por contornear, pero esta vez muy poquito. En lugar de utilizar los hula, como suelo hacer siempre, esta vez voy a hacerlo con íntegro, ya os he dicho, con la paleta de Too Faced, y voy a coger el chocolate Soleil, que es el que viene en la paleta como contorno. Voy a hacerlo muy poquito porque no es lo más importante de este maquillaje. Como veis, nada, un poquito los pómulos y un poquito la nariz. Y ya estaría. Como os expliqué en el volumen 2 de tutoriales para novatas, para cuando yo me hago el contorno entero, porque no voy a aplicar ningún tipo de bronceador o no quiero hacer un efecto de cara bronceada, aparte de la nariz y esta zona de aquí para marcar, hubiera cogido y hubieran marcado todo el rostro. Esta vez no lo voy a hacer con el contorno porque lo voy a hacer con el bronceador. En este caso voy a hacerlo con esta que tengo de Bwin Coins, es las tipo abanico, que en un principio me la compré para el contorno pero no me terminó de gustar y al final le he cogido el truquillo para el bronceador. Si no tenéis esta, no hay ningún problema. Lo suyo sería hacerlo con esta, tipo la de colorete de Real Technique, o incluso con las Yajiro estas o como se llamen, que las tenéis de imitación en Bwin Coins. Yo, como tampoco es que use muchísimo el bronceador, no me voy a comprar una brocha solo para ahora, para 4 días, digamos. Así que utilizaría esta. Pero también tenéis la típica de polvos de Li Plus, que os haría el mismo efecto porque como es amplia y no es muy tupida, para si lo vais a utilizar poco o solo a veces, os podría valer. Como ya os he dicho al comienzo del vídeo, yo voy a utilizar el Sunny Bunny de Too Faced, de esta paletita, pero seguramente os venga en otras paletas también. ¿Por qué? Pues por ese acabado doradito que os explico al principio. Vamos a ello. Lo untamos bien, quitamos el sobrante y vamos a aplicarlo primeramente en la zona T, por ejemplo. Da igual si empecéis por pómulos o por zona T. Y un poco en esta zona de aquí. Sin pasarnos mucho, es la zona de la frente o de este poquito de aquí, no es la más importante. Voy a aplicar un poquito más para dejaroslo un poquito marcado. Ya tendríamos la zona T. Si lo veis, se nota sobre todo en la zona de la nariz, ese toquecito como si te hubiera dado un poquito el sol, que yo no tengo absolutamente nada. Y ahora vamos a esta zona de aquí. No os bajéis mucho tampoco, para que no es, porque no es contorno, pero tampoco os quedéis cortas. Todo el huesecito, digamos, es donde toca el sol, pero tampoco os acerquéis mucho a la nariz. Es decir, este huequecito de aquí sería el que toca el sol. Como veis, lo hago de arriba abajo y no con mucha precisión. No es un colorete ni un contorno.
Como veis, ya estaría marcada la zona de la T y esta zona de los pómulos. Ahora solo quedaría el 3, que sería todo el contorno. Y lo marcamos bien, también esta parte de aquí de la frente, como siempre os digo, sobre todo a las que tengáis estas entraditas igual que yo. Y le damos sin miedo, mandibulita. Yo no termino de hacer la forma del 3, porque como ya habéis visto, yo me he contorneado esta parte. Si no sois de usar contorno, podéis aplicar ahora la de la zona esta también, ¿vale? Para hacer el 3. Yo no le hago, ya veis que no le hago. Muy importante, si vamos a querer vernos un poco bronceadas, para que no se nos vea la careta, digamos, esta vez sí que es importante dar en esta zonita del cuello. Por eso me gusta mucho esta brocha, porque simplemente le das un poquito y te lo extiendes. Igual que para el contorno no suele hacer falta, si vais a iluminaros y a broncearos, sí. Hasta aquí habríamos acabado con lo que es el bronceador. Como veis, sí que se nota bastante. Igual con las luces del tocador no tanto porque hay muchísima luz. Pero lo cierto es que si lo vierais al natural o quizá luego en las fotos, veremos a ver qué tal se ve la cara como con ese toquecito de sol de los primeros días. Si estéis un poco morenas, con que incidáis un poquito más valdría. ¿Qué sería el siguiente paso? El colorete, que yo en este caso, para seguir utilizando la paleta, cuando hago uso bronceadores y demás, me gusta muchísimo usar este tipo de coloretes. Este colorete así color coral oscurito es el Melt into the Spring, también de Too Faced, y bueno, también podéis utilizar el rosa, pero a mí me gusta bastante más este. Cuando me bronceo no suelo usar coloretes marrones, porque si no, digamos que yo por lo menos al final no noto la diferencia entre el bronceador y el contorno. Entonces suelo utilizar un rosita o los corales. Suelen quedar muy muy bien cuando quieres darte ese efecto bronceado. Y lo aplicamos, como ya os dije, en el segundo tutorial, donde os explicaba también el colorete y el iluminador. Sonreímos un poco y lo aplicamos. Tampoco hará falta darle mucho. El colorete ya estaría, como veis. Y ahora el iluminador. ¿Por qué os he querido explicar también el colorete y el iluminador dentro de todo lo del contorno? Porque como veis, hay sitios donde no me he hecho el contorno porque me he hecho el bronceador y demás. Pues con el iluminador pasa exactamente lo mismo y aparte utilizo otras brochas. Como visteis en el volumen 2, para echarme, digamos, el iluminador, utilizaba esta brochita porque no quería que se notase mucho. Pues bien, en este caso voy a utilizar el Soft Argentin de MAC otra vez. ¿Por qué? Siempre utilizo este cuando quiero darme este aspecto bronceadito por el acabado que tiene. ¿Vale? Lo único que usaremos un poquito más que la vez anterior, porque queremos marcar un poco más ese hilillo dorado. Y este viene muy muy bien, pero los tenéis súper parecidos de en Kiko. Tenéis unos súper súper parecidos que habrán salido ya para veranito. ¿Qué hago? Con el dedito lo mezclo bien, ¿vale? Y me voy a aplicar en la zona del tabique. Y un toquecito en la punta de la nariz. ¿Vale? Y esto ya a gusto, pero a mí me gusta ir darle bastante iluminación, sobre todo en la zonita de aquí. ¿Vale? Y ahora, para los pómulos y un poco la zona de aquí, tampoco muchísimo, porque ya le hemos dado el bronceado que lleva un pelín de shimmer como doradillo, en lugar de utilizar la de abanico pequeña, podéis utilizar de este tipo. Estas son de Wincoin las dos, ¿vale? O de Buy esta, pero la venden en Wincoin.
Esta, por ejemplo, la tienes siempre donde la zona de las brochas para ojos, pero como me pincha un poco y no me termina de gustar, la estoy utilizando para, en este caso, el iluminador. Pero también os valen estas que son más planitas porque son más estrechitas. ¿Por qué la busco más estrechita? Porque lo que busco es iluminarme una zona en concreto y no tan poquito como en los maquillajes anteriores. Entonces lo mismo, lo mezclamos bien, quitamos un poquito el sobrante, no nos vayamos a pasar, y hacemos una línea finita en lo que es la zona del pómulo. Sin pasarse de aquí hacia aquí. Marcándolo bien. Yo a mí me gusta con este. Y vamos a añadirle un poco arriba de la ceja, un poquito. Un pelín de nada en el arquito de la ceja. En el bajo ceja. Y nada, muy poquito en esta zonita de aquí. Repetiríamos donde quisiéramos y en el puentecito del labio. La cantidad de iluminador en este tipo de maquillaje que vamos a utilizar, bronceadores, ya es a gusto. A mí me gusta iluminarme bien, sobre todo cuando he usado el bronzer, para que dé ese aspecto más de solecito. Pues bien, aquí habríamos terminado ya con todo lo del bronceador, el iluminador y el colorete. Como veis, es súper, súper sencillo y solo quedaría darle un toquecito a los labios. Esta vez voy a utilizar uno de los cremosos de Daily Plus, es el 04, y lo suelo utilizar mucho con este tipo de maquillaje. Es un marroncito muy bonito, pero es así brillantito y da aún más efecto como de morenito. Bueno, como veis, este sería el resultado. A lo mejor así a simple vista no notáis mucho la diferencia, pero miraré a ver si os puedo poner una foto de otro look y con el de ahora, de esta misma semana, para que veáis que sí que se nota ese efecto de solecillo. Y nada, chicas, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que me podéis dejar comentarios, o si tenéis alguna otra petición para esta saga de tutoriales para novatas, solo tenéis que decírmelo y comentármelo y demás. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que podéis darle a los pulgarcitos arriba, y si queréis ver en los siguientes volúmenes, solo tenéis que suscribiros. Así que un besito muy grande y hasta el próximo vídeo.